sido muy, que ustedes son una gente de admiración extraordinaria, y lo que han hecho ustedes en estos años y lo que siguen haciendo, tú me entiendes, es increíble. Y por mi parte yo estoy muy satisfecha de ellas. Extraña lo que yo siento, felicidad, gozo, porque el Señor me concedió eso. Yo se lo bendigo y Él me concedió venir a conocer su tierra santa. Gracias le doy a Liliana, gracias le doy a todos, el grupo entero que me ha tratado como una muñeca. Con el equipo de con ustedes y ahora puedan relacionarla con los lugares que estuvieron. Cuando lean Naín, se acuerden de Naín. Cuando vean que dice Jesús subió a Jerusalén, se acuerden. María vino de Nazaret y subió a la montaña. Se acuerden que ustedes subieron, ustedes pueden relacionar. Igual dice de la Biblia. En tierra seca donde hay aguas. La iglesia plenamente hasta que yo no entendí Israel, porque la iglesia es la continuación de nosotros, de Israel es la base de nuestra iglesia, y solamente conociendo Israel podemos entenderla. Y eso, por eso que yo explico en todas las parroquias la cena pascual judía, porque el que no entiende la cena pascual judía no puede entender la Eucaristía, y ese es el otro objetivo que ustedes ven, y también para que crezcan en el Espíritu. Ahora, como dijo Pablo, Juan Pablo II, el futuro de la iglesia es de católicos místicos. Por eso todo dijo que con el libro de místico se va a quedar detrás de lo que está hablando de ellos. Todos los lugares que visitamos, la paciencia de todos los días, y no solo eso, el amor que hemos sentido de Fran, de Margalit, de Lili, del padre y esta personalmente para mí fue, yo estaba en otro retiro que ha sido especial para mí, pero esto ha sido lo más especial de mi vida. Aparte de mis hijos, esto ha sido lo más especial. Yo sentí mucha sanación mía y de muchas personas, que cuando yo veía personas que estaban sintiendo la sanación, a mí me daba sentimiento verlos llorar, porque era sanación que yo estaba también recibiendo. Y después de esa hora santa, no me canso de darle gracias al Señor todos los días por este viaje. Les doy las gracias desde el fondo de mi corazón, y ya como dijo Fran y el Padre, después de este viaje ya no somos Magalito, que Magalito es la mejor guía de... Sí.